¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a este balcón tecnológico. Se ha hablado mucho del síndrome del emperador, de los hijos tiranos, de la violencia de los hijos contra los padres. Este es un mal que afirman que cada día, cada vez es más frecuente en nuestra sociedad. Tenemos con nosotros a Lidia Martín Torralba, que es psicóloga y escritora, para hablar de este tema. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. ¿Es suficiente el hecho de tener un caso así, ir al psicólogo, ir a la consulta, o hay que ir a determinados centros especializados? Depende del grado. Hay veces que, por ejemplo, dando ciertas pautas a los padres, consigues que, si las llevan a cabo en casa, no haga falta siquiera, como decía antes, que el propio chico pise la consulta. Hay veces que los padres entienden rápidamente la dinámica de lo que ha fallado y rápidamente también empiezan a ponerse en marcha, y aquello se resuelve con una relativa facilidad. Cuanto más edad tienen los chavales, más difícil es. Y sobre todo si el cambio ha sido muy sustancial, en cuanto a que nunca han tenido límites y de repente se encuentran con 25.500 claro. límites, ¿no? Porque claro, les quieres preservar en la adolescencia de todos los posibles riesgos, que se multiplican por muchos ceros, ¿no?, en la adolescencia respecto a la infancia. Uh-huh. En cuanto al hijo agresor, ¿ves positivo denunciar? Según qué tipo de agresión, sí. O sea, yo creo que por una parte eso es un derecho que tienen los padres, porque es curioso, muchos padres, y muchos hijos no lo saben tampoco, son desconocedores de que la ley, en nuestro Estado español, por ejemplo, llama y obliga a los hijos al compromiso y la responsabilidad legal con sus padres eso de no lo saben. Ser obedientes, por eso, ejemplo, eso no lo saben. De aportar a su casa en la medida en que les sea posible, por Ajá. ejemplo. O sea, esto está recogido en el código, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, yo remito en estos casos mucho a manifestaciones que ha hecho, por ejemplo, este conocido juez de menores, el juez Calatayud, de los juzgados de Granada, que muchas veces en sus conferencias y demás hace apela a esto, ¿no?, a estos artículos en los que se llama a los chavales a la obediencia, ¿no? ¿Hay casos perdidos o hay casos llenos de esperanza? Hombre, yo si no creyera que la gente cambia no me dedicaría a esto. Yo soy partidaria de que sí que se consigue cambiar, pero creo que hay que ser inteligente en general. ¿Pero hay casos perdidos también? Hay casos que no se recuperan, efectivamente, o por lo menos no se recuperan en los tiempos que nos gustaría que se recuperaran. Y a veces te los encuentras con los años y dices, anda, pues ahora sí, ¿por qué ahora sí y entonces no? Y ahora no he intervenido yo, por ejemplo, entonces sí, uno se hace preguntas, ¿no? Yo sí me he encontrado con casos de estos que parecían un caso imposible, que en su momento lo fueron, pero que luego con el tiempo, bueno, pues la propia mentalidad adolescente hizo un clic, por ejemplo. Habría muchísimo que hablar, Lidia, es un tema interesantísimo, pero déjame terminar y hacerte la última pregunta. Tú eres creyente y se me ocurre preguntarte, como cristiana, la fe, ¿tú crees que la fe es una ayuda real para los padres e incluso para los mismos jóvenes o es, como alguien dijo, el opio del pueblo? Hombre, yo puedo hablar desde mi experiencia personal, quizá más que como psicóloga, ¿no? A mí la fe me aporta, por ejemplo, en cuanto a creer en el cambio. Es decir, la fe cristiana lo que plantea es un cambio de perspectiva en cuanto a las posibilidades del ser humano a la luz de lo que Dios puede hacer en él. Entonces, sin la fe es verdad que uno esta perspectiva a veces la puede perder, o puede no llegar a tenerla simplemente. Entonces, claro, de alguna manera la fe implica cambio, implica una esperanza en aquello que no ves, ¿no? Entonces, yo sí creo que en familias en las que una de las dos partes o las dos partes tienen una fe, tienen esta fe, que creen en ese cambio posible, yo creo que esto da expectativas. Y las expectativas son muy importantes en el motor de cambio, en el motor de evolución hacia algo mejor, ¿no? Cuando no hay expectativa, te rindes, claro. te dejas morir y no avanzas, ¿no? O sea, que yo sí que creo que la fe tiene un papel, la espiritualidad sigue teniendo un papel en la psicología. Vamos a terminar, quizás se me han olvidado muchísimas cosas, vamos, de seguro, pero antes de decir adiós, Lidia,
ese botón con el que quieres finalizar, esa guinda en el postre, en una frase quizá que puedas recoger todo lo hablado. Quizá es difícil lo que te estoy pidiendo. Me ha gustado mucho que has hablado de esas tres C's: coherencia, consistencia y consecuencia. Pero me gustaría que tú terminaras con una frase dando esperanza a aquellos padres que se encuentren en una situación de un hijo como hemos hablado. Yo creo que una de las cosas que a lo mejor diría y me diría también como madre es que no nos debe dar miedo a ser padres. Es decir, el padre tiene un papel que es el de poner barandillas a la evolución y al desarrollo de su hijo, y esas barandillas, que son los límites, impiden muchas caídas, muchos tropezones, muchos despeñamientos, si se puede decir así, ¿no? Por barrancos innecesarios. Entonces yo creo que hay que volver a hacer un llamado a esto, ¿no? A que los padres no tengamos miedo de ser padres, a que seamos capaces de establecer límites. No estamos llamados a ser amigos de nuestros hijos, a caerles súper bien y a no tener ningún enfrentamiento o conflicto con ellos. Estamos llamados a saber resolver esos conflictos. Pues muchas gracias, Lidia, te agradecemos el tiempo que nos has dedicado. Ya han oído a ustedes, me quedo con esta última frase: si es padre, no tenga miedo a ser padre. Desde luego nosotros desde aquí no tenemos ningún miedo a comunicarnos con ustedes, por eso les esperamos en nuestro próximo balcón, donde estaremos con otro tema, con otro invitado, desde aquí, desde Misión. Gracias por estar ahí.